Un cordial saludo para todos mis seguidores en el canal. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos, aquí los traigo un nuevo video para el canal. Vamos a jugar. Bueno, vamos a jugar Resident Evil 4. Y ayer, bueno, estaba probando algunos transmisiones en vivo de Resident Evil 4. Estaba probando nomás, chicos. Bueno, chicos, bueno, estoy programando porque ya tú sabes, ya voy a estar en vacaciones. Ya, bueno, ya no sé, este mes, este el otro año, no sé si haré gameplays o no, porque ya va a terminar la pandemia. Y bueno, bueno, chicos, ese es todo el video de hoy. Se le agradece a ustedes por tanto apoyo, cariño que nos dan. Y bueno, continuamos capítulo 10, ok, capítulo 10. Hoy estamos 10 de diciembre. Falta 14 días para Nochebuena y 15 días para la Navidad. Y 24 días, no, falta, ok, falta poco, falta poco para terminar el año. Falta 21, no, sí, falta 21 días para que acabe 2021. Bueno, estoy recogiendo todo. Bueno, bueno, ayer, bueno, el video anterior de Resident Evil 4, capítulo 9, de la muerte de Luis Sera. Bueno, estaba acompañando un amigo, se llama Dylan, creo. Y también es un nuevo seguidor en el canal, se lo agradezco, le mando un saludo, fuerte abrazo para él. Bueno, vino a visitarme. Y bueno, de repente a él le gusta tanto mis videos de Resident Evil 4, Y dice, el juego está muy buena, le gusta el juego. Y bueno, vamos a romper todo esto sin... Ahí está, perfecto. Vamos a romper todas esas cadenas, 1, 2, 3. Está en doblaje latino, Así que empieza a rezar, Estás dando buenos headshots, Ok, vamos a tener eso. Esperemos que Ashley venga. Está cerrada, no puedo abrirla. Mátalo. Ahí está. Bueno, no voy a gastármela, Que venga. ¿Dónde está? Bien, ya bueno. Listo, Ashley. Espera. Ay. Espera, Ashley. Por poquito le voy a dar. Los dos. ¡Oh! Doble hecha hice. No lo puedo creer. Hice doble hecha. Faltaba poco. Acá hay otro.
Vamos. ¿Listo? Bueno, qué épico, ¿eh? Dice. Ok, dale, Ashley. Dale con todo, chica, ¿eh? Listo. Qué buen Hexa. Los dos Hexas, ¿eh? A su madre. Nunca imaginé hacer un buen Hexas. Y perfecto. Vamos a recogerla. Que hay como una espinela. Increíble. Una hierba amarilla. Excelente, ¿eh? Esperamos que venga. Perfecto. Conseguimos esto. Ya. Ahora sí. ¡Ole! ¡Vamos! Bien, 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 bien. Vamos a raptarla, ¿eh? Hace como tres palas hasta abajo. Hay que aprovechar. Ahí viene. Ya, que venga el. Que venga. Una moneda, perfecto. Monedita, a ver quién. A los dos, perfecto. Recógela. Perfecto. Bien. Vamos por aquí. Perfecto. Vamos a encerrarlo. Espera. No pasa nada, ¿eh? ¿Ves? No pasa nada. Ok, vamos a matarlos. Así que venga los dos. Ya, listo. Perfecto. Bueno, ok, vamos a raptar así, a ir abajo, esperemos que vengan los dos. Usted empieza a rezar porque la voy a mandar al infierno. Perfecto. Que venga los dos. Así. Listo. Muertos. 1400 de moneda. Ay, ay, ay. Me pone un poquito el instante, okay. Vámonos. Hierba roja, increíble. Vamos, ándale con todo, chico, ¿eh? Ah. Muy bien, muy bien. Los mejores capítulos del Resident Evil 4. Bueno, ya se vienen mis vacaciones, chicos. Creo ya no voy a subir tantos videos en YouTube, creo, ¿ok? Bueno, algunos videos voy a mandar así de saludo de Navidad. También despedí el año nuevo, ¿eh? Y bueno. Bueno, está el doblaje latino de Resident Evil 4 regresando hace un año. Hace un año, ¿no? No recuerdo bien. Hace un año jugando Resident Evil 4, pero... Tabla de piedra, perfecto. Pulsa el interruptor. Ok,
Vamos, vamos. Perfecto. Bueno, chicos, todos los días va a ser los videos de Resident Evil 4, ¿eh? Una moneditas, perfecto. Bien, vamos por acá. Ok, ahí están los guardianes, perfecto. Bueno, no se puede activar porque hay una rompecabezas, ok. Bueno, vamos a poner las piezas. Le recomiendo las piezas así. El otro, los dos arriba. Así, creo que más rápido, ¿eh? Listo, ya está. Una piecita, ¿eh? Ok. Ya está la piecita. Bien, vamos. Brazaleta de oro, ¿eh? Aquí hay monedas. Ah, no. Espinela, perfecto. Ahora coge los codos de los Salazar. Ok, abrir esto, cofre, la figura de serpiente. Ahí viene. Perfecto, vámonos. Tenemos que esperar así. Rápido, 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 rápido. Por un poquito, bueno, increíble, increíble. Vamos abriendo la puerta, perfecto. Y ay, genial, cerramos el interruptor. Creo que aquí hay alguien, ¿no? La copia. Bueno, vamos. Perfecto. Creo que ya llegaron. No podrán salir. Perfecto. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Puertas segura. Muy buena. Ok, vamos a abrir la puerta. Eso es. Abrir. Ok, he recogido la lágrima del higo. Ok, he recogido espinela. Acá dice: Diario del mayordomo. Sabiendo que don Ramón Salazar no tiene familia, Lord Sattler debe de haberse aprovechado de su profunda fe en los iluminados para inducirlo a retirar el sello con el su antecesor había logrado confinar a las plagas, ¿eh? El señor Salazar nunca haría algo semejante, al menos que estuviese siendo hábilmente manipulando. Tendría que haberme percatado antes de los retorcidos planes de Sattler. En parte soy responsable de lo ocurrido. No tengo idea de lo que puede estar planeado el Lord, pero está claro que está utilizando al señor Salazar. Lamentablemente ahora ya es tarde. El señor Salazar ha introducido la plaga en su cuerpo. No hay vuelta atrás. Aún la plaga alcanza su estado adulto en el huésped. El parásito no muere al menos que el portador fallezca. No hay cura. Quizá el señor Salazar siempre fue consciente del plan del Lord, pero es difícil de decir. Sea como fuere, ya no puedo hacer nada para remediarlo.
He servido a las familias Salazar durante generaciones. Estoy dispuesto a continuar mi servicio hasta el final. Interesante, ¿eh? Ok, ya la hemos leído. Ok. Acá un cartucho de pistola. ¿Cuánto hemos cogido? Wow, 15 cartuchos de pistola. Ah, de repente, bueno, 15 cartuchos de pistola. Eso significa ese por la capacidad. Que hemos nivelado la capacidad. Muy bien, han usado el escudo de Salazar. Ahora puedo girar este. Ok. Vamos a girar esto. También esta historia más corta que he visto, Vamos que Ashley suba. Y atrás mío, acá hay monedas. Una moneda de 1500 y otra 1800. Ok. Sería 9000, Buena. También se puede compartir el dinero. Bueno, uno por acá. Y luego dejar la cinemática. Y ahí termina el capítulo 10 de Resident Evil 4. Leon. Ashley. Lo hiciste bien. Perdón si fui. Ay, no te preocupes. Vamos, hay que irnos. Muy bien, se acabó el capítulo más corto de Resident Evil 4, capítulo 10. Bueno chicos, esto es el video de hoy. No se olviden de dejar su pulgar arriba. Y ya se viene el video de GTA San Andreas. Bueno, San Andreas, digo Vice City, perdón. GTA Vice City. Bueno, se me cuidan. Que tengan un hermoso día. Y saludos para todos. Fuerte abrazo. Y nos vemos el próximo video de Resident Evil 4. Y a continuación se viene el GTA Vice City. Chao, chao. Se me cuidan.